Además de representar uno de los pilares de cualquier política pública de desarrollo, la igualdad de género es también un inestimable motor de crecimiento económico para las empresas. Hunter Metal es una empresa recicladora ubicada en la capital, que ha sido merecedora de reconocimientos por trabajar de cerca con uno de los 7 principios de la responsabilidad social, que es el respeto a los derechos humanos. Hunter Metal se responsabiliza con tratar mujeres porque son de gran ayuda a la producción de la empresa. E igualmente, pues, aquí se cree que dándole una oportunidad a las mujeres, o sea, tenemos, como dicen, gran responsabilidad. El respeto es mutuo entre varones y ellas. La verdad, las cosas que el apoyo y la participación de ellas es constante. Parte de ellos, o sea, tenemos aquí a estas compañeras que están laborando aquí, que son, como dicen, son fundadoras de producción, de bienestar, bueno, hasta de bendiciones, pues, porque la verdad, las cosas son unas personas que excelentemente bien educadas. Hunter está orgulloso de haberle dado la oportunidad a estas personas. Esta empresa ha creado políticas afirmativas en las contrataciones de mujeres. Según Ángela Vallejos, colaboradora del área de electrónica, a ella le dieron la oportunidad de laborar sin ponerle trabas o pedirle tantos requisitos, acción que la llena de regocijo. Nosotros al comienzo no queríamos entrar aquí porque miramos solo varones. Pero nosotros preguntábamos y nos dijeron pues que no había nada de solo varones, no, sino que era pura igualdad. Entonces nosotros nos pidieron los requisitos, entonces metimos nosotros los documentos y nos aceptaron. ¿Ve? Entonces, gracias a Dios, pues los han recibido bien, no nos han dado maltrato. Y el dueño aquí pues es tranquilo con nosotros, no lo hace a un lado, pues. Para él todos somos iguales, para él. Otra colaboradora expresa que hay quienes piensan que los trabajos pesados solo lo pueden ejercer los hombres. Sin embargo, ellas han demostrado lo contrario. Somos mujeres que podemos ejercer trabajo de los varones, pero hay empresas que no toman en cuenta eso, de que una mujer puede hacer algo. Que hace un hombre, creen que las mujeres no lo podemos hacer por el hecho de ser mujer. Pero yo le doy gracias a Dios porque ellos, si me ponen a hacer cosas de varón, también lo hago, nosotros aquí todas. Estas féminas indican que el respeto entre hombres y mujeres proporciona un ambiente laboral más ameno. Gracias a Dios nos tratamos con respeto nosotras. Sí. ¿Y los varones con más respeto? Iguales, con respeto. Gracias al Señor le doy y que nos tratamos con respeto uno a otro. Trato entre hombres y mujeres bastante con respeto. Claro, siempre cuando no podemos algo o sale muy duro una pieza, nosotros le decimos a ellos con mucha voluntad y mucho respeto nos ayudan. Nos comprometemos, como dicen, a seguirle dando la oportunidad y el mérito, en este caso a la mujer. La igualdad de género implica reconocer que hombres y mujeres son diferentes en términos de necesidades y particularidades, y que esto no debe alterar el acceso y disfrute de oportunidades de manera equitativa dentro de las empresas. Margin Pozo, responsabilizarse.